Bueno. You know, as much as I love Joohwan, I don't know. I don't know if I like his rapping. Buenas tardes. Estoy aquí yo planeando nuestro viaje para Europa. I'm trying to book hotels and stuff, and my roommate won't freaking help me because all she is obsessed viendo videos de K-pop. Mírenla, por favor. I'm off work. This is like literally the only No la aguanto ya. Tenemos que planear. De repente, ¿dónde decidimos. ¿Dónde está mi teléfono? ¿Huh? La verdad que no you sé. ¿You hit it? Sí, porque está obsesionada. Es obsesionada. Jue puchica, mano. I'm sorry that we look so bad. We're literally like. This is the state of time. State that we're in here. It's cold. How cold is it here? But it's like. Melissa, enough! Hold on, it came on by itself! Done! You're cut off. Let me just finish watching it. I know. Alright, it was over. It was over. It's fine. It is 54 degrees, which honestly, it's not cold at all. But it's gonna be colder for in us, Europa. It's cold, so Europa. Vamos para Europa. Yay! Sí, hace como tres días solo decidí comprar un boleto de repente. Uh-huh. Y después Melissa me estaba mandando unos mensajes porque estábamos regresando de lo del de las vacaciones de... Sí, de las vacaciones del año nuevo. Y no sé, solo como que me dio como ganas de solo book un viaje para Europa porque ya hace mucho tiempo he querido de regresar. Melissa me dice, solo me manda un mensaje que dice, ay, tengo ganas de como irnos de viaje otra no, vez, como cuando fuimos para México. Yeah. Y yo... Pero ¿cómo se dice? Específicamente. Ajá, específicamente con Ashley. Ah, porque no, pero está obsesionada conmigo, la gente. Es que yo le mandé ese mensaje, pero... So she replies, like, oh, acabo de comprar un boleto para Europa. Y digo, ¿yo qué? I'm like, what? Bueno, ahora Melissa va para Europa conmigo. La verdad no necesitaba tanto, like, convincing. No. Rapidito se unió a este party que vamos. Pero vamos a ir a tres ciudades. Como dice mamá, Ashley es una mitotera. That's what she said. ¿Qué es eso? Mitotera es like que te metes en cosas that don't, like, they don't involve you. They're just like, te andas metiendo. Es que me gusta meterme a las ondas. Pero yo solita, ¿verdad? Yo no convencí. Yo, I didn't tell anybody, pero es que se une la gente a mí. I don't know, I got a charm or something. Entonces vamos a ir a tres ciudades, vamos a Amsterdam, a París y a Venice. Entonces, un poco romántico, pero... es que nunca he ido a Amsterdam ni a Venice. Yo nunca he ido a Europa. Like... Es la primera vez. Entonces yeah. Melissa, primera vez que vamos. Entonces ahorita estoy tratando de planear cosas, pero esta Melissa... Cada minuto se distrae y está viendo videos y cosas así de K-pop. Entonces voy a tratar. Saqué la cámara para que ella se concentrara un poco más. Como la están viendo ustedes. Para que se concentre un poco más. Pero bueno. Ok. Cheque. A ver si esto llega a estar en el video. Meli está trabajando ahorita, entonces la estoy esperando para poder hacer nuestra lista de empacar. Estoy escuchando la canción que se llama Butterfly de Luna. Me gusta ese grupo de chavas. ¿Grupo de chavas? No, es que no sé cómo se llama. Es que la verdad que yo sentí que sus cosas que estaban sacando al principio de su debut eran súper buenos. Después, como las cosas que estaban sacando de como su debut álbum no me gustó tanto. Era muy girly, de mi opinión. Pero esta canción me gustó bastante. Se los recomiendo. Ash, por mientras estás esperando, escoge como 5 canciones que Okay. te han gustado este mes. Vaya, pues. Febrero nomás. Ok. Con gusto. And you better pick one that I think... Is good. Should be in there, and okay. You know what it is.
Vaya pues. Wow. Okay. I'm like feeling the pressure, but in inglés y español o solo coreano. Lo que sea. Vaya pues. It's just whatever you like. Entonces le voy a dar 5 canciones. Bueno, 4 incluyendo el de el de Luna que me gustan. Ah, pero solo este mes. Wow, eso está súper difícil. Okay. Deme como unos minutos. 1 hora, regreso en 1 hora. Okay. De regreso a las canciones de este mes. Yo creo que para Such a simple question that I did not know. No, es que me encanta como hablar de mi música y todo, pero the first one is definitely Absent de Punchello, que salió con su primer álbum. Y la canción estaba producida por Zero Channel and 2XXX, que son productores que me gustan bastante. Entonces, es súper intensa la canción. Melissa sabe. Lo he puesto como 1000 veces. Are you gonna play it too? Just a little tidbit. La próxima va a ser mi descubrimiento de Rosalía. Esta canción es súper buena. Tu descubrimiento. Mi descubrimiento. Melissa me lo mandó. Para corregir, Melissa me lo mandó. Pero es malamente, me gusta. Pero el álbum entero es súper interesante porque es como una historia entera. Anyways, súper bueno. Y Rosalía es súper interesante lo que hace con flamenco y música moderna. Entonces ya van 3. Va a tener que ser el nuevo álbum de Monsta X, que acaba de salir. La verdad que cuando primero escuchamos Alligator estábamos un poco sorprendidos al escucharlo, porque no creo que era lo que nos estábamos esperando. Pero la verdad que después de ver bastante de los escenarios y todo que han hecho, me ha crecido la canción y me gusta muchísimo. Pero también el resto del álbum es excelente y no sé cómo escogieron Alligator, la verdad. Pero Rodeo es un standout single que nosotros estamos definitivamente escuchando bastante estos días. Se los recomendamos. Y el último, que es un favorito para mí, es el nuevo álbum de The Black Skirts, Kam Jong Chima. Ya hace años que escucho a Black Skirts y me encanta la música de él. Es súper eclectic y diferente, y cada vez nos sorprende con una canción nueva. Para mí me gusta muchísimo el single que sacó, que es Island Queen of Diamonds. Súper buena y súper errático la canción de todas partes. Entonces espero que les guste bastante. Deberían de chequear todas estas canciones. Se los voy a poner abajo para que las puedan buscar en Spotify o algo así. Y me dicen lo que piensan. Si les gustan las canciones, las recomendaciones. Ahora vamos a empacar. Una semana. Exactamente. Ahora vamos a empacar y los mantenemos updated. There is a mess. Estamos con Melissa. Va a sacar toda la ropa que está pensando que tal vez se va a poner. Pero dice que no va a empacar todo. Sí, porque yo veo varios pantalones aquí que... Bueno, me gustaría que esta gente viera los 3 pares de pantalones que son exactamente igualitos. 1, 2, 3. Yo creo que los black jeans sí. I'm not taking these. ¿Por qué no? No. ¿Por qué no? Son muy incómodos. ¿Cómo que muy incómodos? Y no. ¿Apretados? Sí. See what I gotta deal with people. Wait, how do you fold this one again? Así? No. Okay, so how do you fold it? En el Marie Kondo method. Oh. Yeah, but it's too wide. That's why I was folding it like that. It's good. That is good. It's good. It's a psychological warfare I have to undergo. That's not even true. Okay, what about these? 여러분, 이 사람 진짜 대단한 사람이야. Yeah. Yes. Both of these? I love these. I think these are beautiful. So these, okay.
Muy buenas noches, todo el mundo. Ahorita son las, ¿qué hora son, Melissa? 11:01. 11:01. Y Melissa y yo acabamos de parar en Taco Bell. Nos vamos a las 3 de la mañana. Entonces, Melissa y yo, ya son las 12 casi. Bueno, 11 y media. 11:01, ya son las 12. Ya son las 12. No hemos terminado de empacar. Hemos estado haciendo mandados. Fuimos al super. No, fuimos al mall. Fuimos al Target. Fuimos a Target. Y fuimos a qué más, Meli. Al trabajo otra vez porque se nos olvidó unas cositas. Y bueno, entonces varias cositas que teníamos que hacer. Biblioteca, dejar unos libros. Pero ya estamos en la casa. Tenemos que empacar ahora en 3 horas. Tengo que terminar otra tareita que tengo que hacer y varias cositas. Entonces creo que no vamos a dormir hoy. Y guess what? That means que el video va a ser súper chistoso. Otra vez. México 2.0. Y nos van a ver como que la locura que es viajar con Melissa y yo. I'm pretty excited. Meli, ¿cómo te sentís? Me siento muy emocionada también porque va a ser mi primera vez en Europa. Y no sé, me gusta viajar mucho con Ashley. Y voy a conocer a su hermano menor por la primera vez. Y I don't know, it's gonna be a good time. It's gonna be a good time. Yeah. Estamos emocionadas. Entonces, voy a tomar el video. Pero nos vemos más tarde. Sí. Yes. Ya casi, ya casi.